Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, buenos días, perdón, se me hizo buenos tarde. Días. ¿Cómo estás, güera? Muy contenta y muy feliz y con una emisión más de BMCTV. Sin duda creo que está muy padre empezar el día con esta belleza, ¿no? ¿Quién no amanecería feliz cuando llega uno a trabajar y ve esta belleza de mujer, caray? Qué lindo. Me quiere. Dirían por ahí la super rating de este programa, ¿no? Pero bueno, el día de hoy... creo que vamos a tener un gran programa de que es un programa de peso, ¿no? Es un programa de lana. Y con muchos pesos. Con muchos pesos y mucha lana. Vamos a aprender muchísimo. Ahora sí, quien siempre se está quejando de que no tengo dinero, de que no puedo, de que nada me sale, creo que hoy es el programa indicado para esa persona. Va a estar muy bueno. Pero a ver, cuéntame, si vamos a hablar de lana, ¿de qué va a hablar See and Grow? See and Grow, bueno, Joel nos va a estar hablando que... tú no eres el dinero, sino el dinero solo potencializa lo que ya eres. Qué interesante punto. Yo creo que es algo padrísimo saber que el dinero, muchas veces pensamos que nos hace malos. Creo que va a ser algo interesante por parte de este Joel, ¿no, güera? Así es. Si no, el dinero solo potencializa lo que tú ya eres. No te despegues. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, en Espacio Map vamos a estar viendo a Juan Carlos Morales, un caso de un chavo... que nos viene a contar su pasión, su vida, creo que vale mucho la pena, y más ya en puerta de su gran convención, Life 2016, que creo que vale mucho la pena que la puedan vivir, y que nosotros vamos a tener ahí en presencia, seguramente. Ahí ¿no? vamos a estar, vamos a tener una sorpresita para ustedes, entonces estén muy al pendiente. Y en Espacio BMC, nuestro querido y hermoso Espacio BMC, vamos a tener uno de nuestros masters consentidos, Juan Carlos Báez, exitoso. Y vamos a tener el tema de libérate del miedo y encuentra la abundancia. Pero además hay una cosa, Juan Carlos Báez además es creador, no nada más es máster, es creador de sueños. Además. Y de la primera generación que acabamos de terminar esta generación, al ratito hablaremos de este cierre que tuvimos, de la segunda generación de creadores de sueños. Les mando un saludo a mis 7 creadores maravillosos, excelentes personas. Y después de eso, pues viene el debate. Viene lo bueno. Hoy vamos a debatir... de un tema maravilloso, el dinero, ¿ángel o demonio? Así es, vamos, tenemos muchos mitos sobre eso, hoy nos los van a aclarar, y qué mejor que el especialista. Y tenemos un gran especialista, la verdad es que no se lo pueden perder, va a estar con nosotros Armando Santoyo, que es director general de Finbur, y que realmente tiene todo el expertise para que todos ustedes, nuestros queridos cibernautas, puedan disfrutar de un gran programa con gran aprendizaje, siguiendo la línea de BMC, que es que te hagas un juicio. El juicio lo tienes que hacer tú con la información que nosotros te damos. Y pues no me queda más que decirte y agradecerte. Gracias, güera. Es un placer tener a la güera aquí. La verdad es que después ya de que se reincorpora, se pone muy padre. Pero además, ya les tendremos. Les he venido anunciando. La siguiente semana iniciamos con cuestiones padrísimas, sorpresas. Algunas cuestiones que ya estuvimos ahí con Eduardo platicando, ¿verdad? Algunas sorpresas para unos boletos, para tener boletos, para tener talento. Regalitos, ya verán. Esto se va a poner muy bueno, no se lo pueden perder. Ahora bien, fíjense bien, ¿sí? El día de hoy tenemos ahí 2 boletos para una obra de teatro que se llama Del Cielo al Infierno. Es una obra de Rosy Orozco que va a estar Yuri en la actuación especial. Y para eso hemos decidido crear una nueva red social. Bueno, no crear, incorporándonos a una red social. De esta red social, la verdad es que le mando saludos a mi amigo Memo Peñafiel, que es director comercial de Twitter México. Y me dijo, oye, pues usa Twitter, porque Twitter está para esos trend topics y todo eso. Genera muy bien. Entonces, el día de hoy... quien nos ponga alguna pregunta sobre el dinero, sobre nuestro Twitter, que es @bmctv, /oficial, repito, @bmctv, /oficial, y que nos ponga una pregunta que quiera que le resolvamos con nuestros especialistas. Vamos a tener aquí el Twitter para estarle dando seguimiento, y evidentemente, en inmediato, le damos los 2 boletos que tenemos, son 2 boletos dobles, para poder estar con nosotros en la obra Del Cielo al Infierno, de Rosy Orozco, que además van a apoyar una obra bellísima, que es la trata de personas. ¿Cómo ir en contra de la trata de personas? 2 boletos dobles. 2 boletos entonces, dobles. A las 2 primeras personas. A las 2 primeras personas que nos pongan las 2 primeras preguntas en nuestro Twitter, que es @bmctv-oficial. Ahí recibimos sus preguntas y obviamente... les damos cabida y se ganan los boletos. Así es. Bueno, pues súper regalazo. Nosotros pues ya comenzamos. ¿Te parece? Iniciamos aquí en BMCTV.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en Seed & Grow TV como cada martes. Ya es costumbre aquí en BMC TV, en ASTL.TV. Qué bueno que están por acá. Yo estoy muy feliz. Hoy estamos de manteles largos. Ahorita los voy a presentar a mis grandiosos invitados. De verdad estoy muy emocionado que estén aquí. Y el tema de hoy, que ya escucharon ahorita a Liz y Armando, que traemos un tema en el programa de que si el dinero es ángel o demonio, creo que va a estar muy ad hoc a lo que vienen a platicarnos son nuestros invitados, porque, pues no sé, mi socio y yo y la filosofía que tenemos en Seed & Grow, que es desarrollar de manera integral a las empresas para detonar un crecimiento en nuestro país, creemos que el dinero, estos paradigmas que a veces nos han como inculcado de que el dinero es malo, de que el dinero corrompe, de que el que no tranza no avanza, de que la gente rica seguro es mala, ¿no? Por todas estas novelas, ¿no? Donde la pobrecita es la buena y los ricos son los malos y nos han programado ahí toda la vida. Yo creo firmemente que el dinero lo único que hace es potenciar lo que ya eres. O sea, no es que te cambie o no es que... O sea, simplemente los valores que ya traes con dinero se potencian más. ¿Qué quiere decir esto? Que si eras medio transita, según tú muy tranquilito, pues a lo mejor con dinero te vuelves un tranza un poquito más, más grande. O si eres una persona súper caritativa, pues a lo mejor con dinero lo único que haces es ayudar más, ¿no? Entonces, hoy estoy como muy... ahorita vamos a hablar un poquito más de esto con mis super invitados, pero estoy de manteles largos con Iván, primo de las damas, perdón, con Nicole, con Iván y con Cristian, que nos vienen a platicar de algo increíble que a mí me enorgullece conocer a mexicanos como ellos que están con esta firme convicción de hacer algo por nuestro país, no nada más dar likes en Facebook y criticar a nuestro gobierno, sino realmente decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo nosotros que podemos? ¿Y qué está dentro de mi control? ¿Qué está en mis manos que puedo hacer? Y eso es lo que me encanta de conocer seres humanos así. Y me gustaría empezar con las damas. Nicole, porque ella fue la parte de la que se acercó conmigo a platicarme de esto, y pues muchas gracias por compartirme y hacerme parte de esto, Nick. Cuéntanos, Nick, a ver, platícanos un poquito de qué va todo esto. Cuéntanos qué están haciendo, porque les voy a comentar lo que hacen. Lo que están haciendo es que quieren apoyar a un sector pues medio marginado de nuestro país, que son estas comunidades rurales indígenas, que pues tienen necesidades básicas como las tenemos todos, pero que para ellos es muy difícil cubrirlas, y una de ellas es la educación. Ahora, la educación, pues el gobierno tiene ya programas muy enfocados a primaria, secundaria, en algunos casos hasta bachillerato, pero hay un sector que me vengo enterando que es una necesidad importante y que no está tan atendido, que es justamente pues antes de la primaria todo lo que pasa con estos chiquitos, con estos pequeños que pues no, las familias no tienen más que agarrarse de lo que haya cerca y a veces no hay nada, ¿no? Entonces, Nick, platícanos un poquito qué está pasando. Claro, lo que está pasando es algo muy bello. Creo que nos vuelve a regenerar como seres humanos. ¿Y por qué regenerar? Porque nosotros estamos nuevamente día a día cambiando y tenemos un nivel de conciencia que podemos aportar, que si tú aportas en ti mismo, si haces cambios emocionales, mentales, o sea, desde el pensamiento mismo, tú puedes generar un cambio afuera, si no, no puedes hacer nada. Entonces, okay, Nosotros como grupo Fantastic Dreamers, así nos llamamos. Fantastic Dreamers, ¿qué tal, eh? Y simplemente somos soñadores, pero los sueños se hacen en base al éxito de día a día. Entonces, la única manera de hacerlo es estar bien, estar en dicha, y lo que hacemos es contribuir con este centro indígena en Morelos, y definitivamente gracias a Iván, que fue el contacto directo con esa comunidad, y también Cristian, que nos representa como equipo. ¿Por qué? Porque si no somos un equipo, no podemos contribuir afuera. Entonces, todos en masa atraemos, y lo que queremos hacer es una contribución certera. ¿Cómo? Que ellos puedan ser con un proyecto autosustentable. Esto apenas comienza. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que esto va a revolucionar primero tu vida y al mismo tiempo la contribución en la comunidad. Entonces, algo muy fuerte. Creo que no nos podemos desprender de esto, ¿no? Okay. Básicamente, esa es la idea. Contribución y servicio. Gracias. Ya escuchamos a Nicole, un ser espiritual de luz que te comparte esta misión, ¿no?, de trascender. Pero, a ver, Iván, cuéntame, porque Iván, déjenme les platico, él estuvo en la Dirección General de Educación Indígena, sí, tengo entendido, es, Iván, sí, por parte de la SEP, y es un experto en la materia de lo que estoy hablando. Platícanos un poco del contexto, Iván, ¿qué necesita hoy las comunidades indígenas? ¿Cómo están? ¿Qué hay que hacer? Platícanos. Mira, un tanto para contextualizarte de cómo llegamos a las comunidades, tomamos una decisión a partir de diferentes proyectos.
y dijimos, bueno, ¿qué necesita algún sector de la población? El más vulnerable es las comunidades indígenas. Y dijimos, creemos que la educación puede ser un punto de arranque, y entonces a través de los contactos que teníamos en educación indígena, en la dirección general, dijimos, bueno, maestra, ¿qué escuela necesita más de su apoyo? Okay. Y entonces nos dijo, Coatetelco es aquella comunidad en la que necesitamos techumbre, que necesitamos barda perimetral, se meten a robar. O sea, necesidades básicas, necesidades básicas de seguridad, de infraestructura. Okay. Y dijimos, bueno, pues hagamos este proyecto, ¿no? Y entonces la educación inicial indígena, que es en donde estamos trabajando nosotros, es una población que es atendida por una maestra que es directora, que es pedagoga, que es supervisora, hace de todo, ¿no? Hace claro. de todo con 26, 27 niños que van con sus mamás, ¿no? Okay, o sea, van con todo y su mamá a trabajar. Van con todo y su mamá a trabajar. Okay. Y es una sola maestra para toda la comunidad para que le hace de todo. Le hace de todo para esa comunidad educativa, ¿no? Claro. Son niños de 0 a 3 años los que van, ¿no? Chiquitos. Chiquitos, y creemos en educación que impulsando sus competencias, favoreciendo sus competencias, a la larga van a tener menor deserción educativa. Claro. Es un nivel que no es apoyado por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque es previo a la educación obligatoria, y por lo tanto esto nos implica a nosotros a tener mucho más compromiso con esta población. Claro. Para que al final tengan esta oportunidad que en muchas ocasiones no tienen. Sí. Hemos encontrado que a través de 30 años de educación inicial indígena, las maestras de repente les tocan el hombro y les dicen, soy tal, estuve en educación inicial indígena y hoy soy licenciado. Wow. Soy arquitecto, soy ingeniero, y las maestras se quedan pasmadas diciendo, ¿de verdad yo te di clases a esa edad? Ajá. Y sí, o sea, es una maravilla esto que sucede. De repente encontramos a niños y niñas y jóvenes indígenas ya licenciados, ya pedagogos, dando más de sí. Y entonces eso es lo que nos obliga a nosotros como grupo, claro. ¿no? Nos impele a dar algo, a que tengan esa oportunidad y, como decía Nick, hacerlo autosustentable. Wow, está increíble. Y Cristian, cuéntanos, ya nos platicó Iván del contexto de cómo está la situación. Cuéntanos, Cristian, ¿qué tienen pensado hacer? Que más bien, ¿qué ya están haciendo? Y cuéntanos, ¿para dónde va todo este proyecto? Pues mira, este sueño lo empezamos hace 2 meses. Somos 25 personas, empezamos 25 personas, pues empezando a trabajar hacia esta causa. Empezamos trabajando con la comunidad, ya fuimos con el Estado de Morelos, ya hablamos con la Secretaría de Obras del Estado de Morelos, ya hablamos con el presidente municipal, porque nosotros, los 25 Dreamers que empezamos con este proyecto, creemos que entre más nos sumemos vamos a poder hacer una diferencia. De hecho, justamente por eso estamos hoy. Si bien ya hemos hecho diferentes actividades entre kermeses, boteo, hemos ido con empresas serias, empresas grandes, que nos han estado apoyando, hoy nos toca con ustedes justamente para poder invitarlos y sumarlos en esta noble causa que estamos haciendo. Créanme, cuando van a esta comunidad y ven a estos chiquitines, 40 chiquitines, en un aula de 5x5, con un calor de 40 grados, se te parte el corazón. Estas personas sí necesitan de nosotros, no simplemente para hacer infraestructura, pero justamente para dejar un legado, y nuestro claro. compromiso es también para ello. Wow. Oye, y cuéntanos, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros ahorita que nos están viendo, que a lo mejor estás escuchando y dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo me gustaría ayudar, me gustaría, platicábamos ahorita fuera del aire, que a veces causas hay muchas, ¿no? Pero hay veces que hay unas que te tocan más que otras, ¿no? De hecho, miren, ahí están poniendo en pantalla algunas imágenes, algunas cosas, que si yo quiero ayudar, yo quiero poner mi granito de arena, ¿cómo puedo hacerlo? Cuéntenme, chicos, Cristian, ¿cómo podemos hacerlo? Pues mira, en primer lugar, yo los invitaría a que se metieran a nuestra página de Facebook. Ahí van a poder encontrar toda la información relevante referente a esta gran causa. Ahí no simplemente van a poder ver detalle, pero también quién ya está ayudando y las fotografías, evidencias de lo que ya se está haciendo ahí. Por okay. otro lado, también tenemos una cuenta en donadora.mx.
Esta es una plataforma digital que une personas que quieren ayudar con causas de este estilo. Ahí nos buscan como CEII, que es Centro de Educación Inicial Indígena. CEII. Okay. Moctezuma, en Miacatlán, Morelos. Es CEII, Moctezuma, en Miacatlán, Morelos. Miacatlán, Morelos. Okay. Tanto en Facebook como en Donadora, ahí nos pueden encontrar y en Donadora pueden hacer sus aportaciones. Okay. Hemos tratado de dar una base sólida y confiable para que ustedes estén seguros que sus donaciones van a llegar a esta noble causa. Ok, voluntariado, están abiertas las puertas para voluntarios, gente que a lo mejor dice, oye, yo tal vez no estoy en posibilidad de aportar dinero, pero quiero aportar tiempo, energía. Nicole, ¿se puede? Sí, bastante. De hecho, ese es el enfoque. O sea, la voluntad de todas las personas, sea política, y eso es muy importante también, uh-huh. Igual que sector profesional como servicio social de cualquier escuela particular o de gobierno, estaría excelente. Yo creo que todo el voluntariado es todos. Muy bien. Todos. Pues vamos a un corte y quiero seguir platicando con ustedes. Quiero conocerlos un poquito más y a seguir hablando de este gran proyecto, ¿les parece? Vamos a un corte y regresamos, chicos, aquí en Seed & Grow TV. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2,500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
que sí. Mano costeca no pite lonzi, ma cochi cochi pitenzi. Los poquitos árboles que sembramos, pues de repente se secan porque aquí a veces no hay agua, hace mucha calor y pues no. Son 11 nietos. El niño grandecito de ella lo empezó a llevar de 1 año y 2 meses. Sí. Todavía le llevábamos el pañal porque la maestra pues allá los cambiaba y todo. Mi interés porque tuvieran un lugar, pues un espacio donde ellas pudieran estar libres. Lo trabajamos en un lugar cerrado, luego anteriormente lo trabajamos en un espacio donde nada más era un techo y todo descubierto. Entonces eso no era una seguridad para los niños porque pues, los niños se salen, los niños se van y a veces pues, la inseguridad y todo eso. Los primeros años sí, a uno de mis niños le picó un alacrán y pues no sabía qué hacer. Me voy, lloran los demás. He tenido cosas difíciles que he pasado porque le digo, pues siempre se requiere de un apoyo. Pues ya empezamos a gestionar para la construcción de la escuela y pues gracias a Dios los niños están bien, digo, no bien, pero están más seguros. Tenemos el espacio adecuado. Aunque no las instalaciones como debe de ser. No pueden aprender los niños jugando afuera porque no se puede. Está el solazo, adentro se encierra la calor y no se puede correr, no se puede brincar, no se puede hacer nada. Nos da mucho gusto que nuestros hijos vayan a tener un mejor lugar para estudiar. Ya me encariñé con ellos, después de haber estado trabajando con primaria, me vine a esta edad, ahora si me dicen, te vas a primaria, ya no me voy. Me quedo con ellos, me gusta trabajar con ellos. El cariño que ellos muestran es lo más sincero que puede haber en mi vida. Juntos podemos lograr estos sueños fantásticos que tienen estos niños y esperamos que todos colaboren con nosotros. Que sean grandes maestras, grandes ingenieros, doctores, arquitectos, licenciados. Cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Qué tal el video? Es un video que lo teníamos ahí guardadito de sorpresa, justo para ilustrar todo lo que nos acaban de platicar. Aquí nuestros Fantastic Dreamers. No sé ustedes qué piensan, pero yo cuando lo vi, te sensibiliza, te da una idea mucho más clara de realmente en cómo está la situación y en qué se puede ayudar. Que hay una aclaración por ahí, ¿verdad? Que en la donataria o el nombre es... En donadora.mx. Ok, en donadora.mx está como el sueño náhuatl. Ah, ok, es la corrección, chicos. Por si no lo encuentran con el nombre anterior, es el sueño náhuatl. Ok, para que lo busquen en la donadora, vamos a ayudar. Ahorita regresamos un poquito a cómo seguir ayudando. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de tener aquí a estos tres seres humanos increíbles para que nos platiquen un poquito de, pues, el tema de hoy en este BMC y Cidan Grow TV. Buscamos dar, pues, obviamente contenidos que ayuden a generar valor en la vida de las personas. Y hoy estábamos hablando, hoy queremos hablar justamente de esto, ¿no? Del dinero, ángel o demonio, ¿no? Y no sé ustedes qué piensan, pero imaginemos todos estos chiquitos indígenas. ¿Qué paradigmas o qué creencias tendrán con respecto al dinero, no? Y lo importante o grave que puede ser a lo largo de su vida, ¿no? Tener estas ciertas programaciones, ¿no? ¿No crees, Iván? Sí, yo creo que puede ser ambas, ¿no? Ajá. Tanto ángel como demonio. En muchas comunidades los usos y costumbres siguen siendo a partir del trueque, a partir de la naturaleza de intercambiar servicios. Ajá. ¿No? De ir a la milpa, recoger un tanto el maíz,
e intercambiarlo por la misma hortaliza, frijol, verduras, claro. Plantas verdes, ¿no? Sí, hasta café, azúcar. ¿No? Exacto, lo van intercambiando. El dinero siempre va a ser un demonio para ellos, porque a veces no es su moneda corriente, ¿eh? Y es como el mismo, sí, hecho de verlo no fuera de su realidad lo hace, sí, ser algo... No obstante, hay personas a las que les va bien dentro de las comunidades y son las que se convierten en mayordomo, se convierten más en los que apoyan las fiestas del pueblo. Claro. Son los que organizan con dinero, pero los demás miembros de la comunidad aportan con trabajo. En Oaxaca, por ejemplo, le llaman tequio. ¿No? ¿Cómo, perdón? Tequio. Tequio, ¿no? Ok, tequio. Y es una manera de organizarse en las actividades de la fiesta, ¿no? Ajá. Y van aportando tanto en especie, ¿no? Con trabajo. Y otros con dinero. Y otros con dinero, ¿no? Claro, y el dinero al final sí les da un cierto privilegio, ¿no? Sí. En la comunidad. Sí, sí, sí. Para bien o para mal, ¿no? Y la mentalidad que tiene para convertirlo en ángel es compartir. Ok, muy bien. ¿Ustedes qué piensan de este tema? ¿Dinero, ángel o demonio, Cristian? Pues mira, yo también creo en la dualidad. Ajá. Sin embargo, yo le veo en este sentido un mayor beneficio. Yo lo veo como mucho más de ángel. Okay. El otro día, justamente platicando con las mamás de estos chiquitines, con la comunidad, nos dimos cuenta que justamente esos paradigmas de cómo han ido, ellos ido creciendo y educándose referente al dinero, pues es muy acotado. Entonces, justamente lo que hablábamos en el equipo es que nosotros tenemos que detonar esa chispa. Tenemos que detonar, claro, chispas para que ellos vean que hay algo más que ellos pueden estar obteniendo por sí mismos y en ayuda a su pueblo. Porque puede ser que de ahí pueda salir el siguiente gran empresario, el siguiente Benito Juárez, y que de alguna otra manera, al momento de que su superación personal se viva, también él va a poder ayudar a sí mismo, a su pueblo, conociendo desde la raíz la condición de esta comunidad, ¿no? Claro. Sí, es muy diferente crecer con estos paradigmas, pero hacerlos conscientes, cambiarlos, mejorar, evolucionar, todo esto que habla sobre la autoestima, la autoimagen, y no olvidar de dónde vienes, pero utilizar todo eso como para ayudar todavía mucho más, ¿no? Exacto. Wow, qué padre. Nicole, ¿tú qué piensas de todo este tema dinero? A Nicole tengo varios años. ¿Cuántos años tenemos de conocernos y de trabajar juntos? Tres, cuatro, ¿no? Yo creo. Entonces, ya más o menos nos conocemos un poquito, ¿no, Nick? Sí. Nick, ¿tú qué crees de este tema del dinero, ángel o demonio? Pues yo creo que es más sencillo de lo que puede parecerse, una contraposición, ¿no? Sino simplemente saber que podemos en la vida tener otras programaciones y es la oportunidad, es el tiempo. Porque muchas veces nosotros crecimos en no. Uh-huh. Pero ahora pues sabemos que el sí te transforma. Okay. Entonces yo voy más por esa parte de tomarlo divertido, de saber que podemos tener una trascendencia divirtiéndote. O claro, sea, saber que esto puedes hacerlo en equipo, wow, es un plus. Obviamente tenemos a veces el ego que te maneja ahí un poco y es lo que tú decías de la contraposición entre qué es Dios o demonio, sí, ¿no? Pero si lo vemos por el lado del juego y divertido, eso se hace totalmente colosal, ¿no? Porque empiezas tú a saber que el dinero es un medio, pero si tú empiezas a intercambiar a manera de semillas, de servicio, pues va a crecer algo muy bello. ¿Qué es lo que quieres? Claro. Es lo que puede crecer. Entonces sí, también jugarle a que tienes esa parte del ego, pero lo reconoces, aprendes y vuelves a jugar, ¿no? Como los niños. Como en aquellas historias, ¿no? Que se contaba todo, regresaremos al reino como los niños. Ajá. Prefiero verlo así, ¿no? Fíjense todos los conceptos que ahorita salen. Y justo, miren, alguna vez uno de mis maestros, el hermano del señor Armando, Alfredo Culebro, que le mandamos un saludo, nos decía, pues si tú exprimes una naranja, ¿qué va a salir si exprimes una naranja? Pues jugo de naranja. O sea, no va a salir jugo de sandía, no va a salir jugo de limón. Si tú exprimes una naranja, va a salir jugo de naranja. Y creo que el dinero lo que hace es eso, es nada más como exprimir y potenciar lo que ya tienes dentro. O sea, no va a salir, no es que cuando tenga dinero se va a hacer una buena persona o el dinero lo convirtió en una mala persona. No, yo creo que simplemente potencia todo lo que ya eres, ¿no? Entonces, es empezar a jugar con ciertos conceptos, empezar a entender ciertos conceptos. Ahorita hablaban de la dualidad, ¿no? Que justamente ahí hay de repente, y sería un tema para otro debate,
realmente este universo o esta realidad, ¿de qué se trata? ¿De la dualidad o de la unidad? ¿No? Porque dicen que la dualidad, ¿no? Realmente es todos somos uno y todo es amor, pero también es real que en algún punto la dualidad es definitivamente, dice Armando, que todos somos amor. Pero también hay un punto donde la dualidad rige algunas leyes universales que a lo mejor sirven para experimentar cosas en este mundo. Y yo creo que eso vinimos a este mundo al final, a experimentar, ¿no? Y que el dinero te va a llegar, el dinero va a ser una experiencia más, ¿no? Como dice Nicole, yo también creo que el dinero simplemente es un medio. El error es cuando lo conviertes en un fin, ¿no? Cuando dices, toda mi vida gira alrededor de querer tener dinero, de acumular dinero. A lo mejor ahí es cuando nos podríamos equivocar, ¿no? Cuando el dinero lo vemos como un fin y todas nuestras actividades de la vida las enfocamos al acumular dinero. Pero si lo vemos como un medio, como una herramienta, ¿no? Yo digo, yo siempre explico esto cuando doy conferencias, les digo, mira, el dinero lo único que hace es darte más opciones. Es decir, si se enferma tu hijo, tienes más opciones con dinero que sin dinero de cómo ayudarlo. Si quieres ayudar a tu mamá, tienes más opciones con dinero que sin dinero. Si quieres ayudar a la comunidad indígena, tienes más opciones con dinero que sin dinero. Si quieres apoyar a los niños de la calle, tienes más opciones con dinero que sin dinero. O sea, también tiene que ver mucho en cómo vives con ese dinero, cómo lo usas, ¿no? Entonces, ahí entra un tema muy importante que nos puede dar horas para hablar de él. Pero yo lo que quiero es ya como para terminar y por un poco cerrar la idea, cuéntenme, Nicole, ¿qué mensaje te gustaría darle a la gente? ¿Qué mensaje te gustaría como dejarle a la gente con respecto a todo lo que estamos haciendo, todo lo que la gente puede hacer, lo que has vivido últimamente con todo este desarrollo del ser que has vivido últimamente en los últimos meses? ¿Y cómo lo resumes a acciones concretas para todos los que nos están viendo? Yo creo que es algo muy práctico lo que yo puedo dar como mensaje, porque si es teoría, todos los siglos hemos tenido teoría. Pero lo creo que he encontrado mucho muy sencillo es ser a partir de tus silencios y saber que eres importante, que también estás jugando un juego dual, pero hay que saberlo jugar. Entonces, para saberlo jugar simplemente es práctica. Si te equivocas, perfecto, levántate, aprende y vámonos. ¿No? Sacúdete las rodillas y vuélvete a incorporar. Échate salivita. ¿No? Sí. ¿No? y posteriormente también tener esa gracia de decir, ¿qué voy a compartir? O sea, no tengo este juego. Hay gente que a lo mejor no llega a terminar su juego en la vida o lo termina antes, pero pues yo, ¿cómo lo voy a jugar, no? ¿Cómo voy a divertirme en este sentido? Entonces, lo más práctico es sembrar. Gracias a Alfredo Culebro, como tú decías, y Armando Culebro, A los culebros. Sí, la gran bendición es que nos acercaron mucho a Heche Michael. Después ya será un tema para ti también en el programa. Pero eso es muy fuerte. Eso me ha cambiado mucho la vida, que es sembrar. O sea, desde tus pensamientos son semillas. Entonces, vamos a sembrar conforme a lo que tú quieres crear. Y si te puedes divertir, pues qué mejor, ¿no? Compartiendo, sembrando, pasándotela bien. Eso es lo que yo les recomendaría. Y participen, de verdad, ya sea voluntariamente, ya sea en especie, ya sea en dinero, ya sea lo que quieran, pero el sembrar es maravilloso. Todo suma. Todo. Muy bien. Iván, ¿tú qué le dirías a todas estas personas, tú que has vivido muy de cerca esto de las comunidades indígenas y qué es lo que necesitan y lo has visto muy de, pues, en la vida diaria? ¿Qué les dirías? Mira, estamos tocando corazones, estamos tocando vidas. Nuestro proyecto a nosotros mismos nos está tocando nuestro propio corazón. Lo que va a quedar en nuestro corazón es el agradecimiento de las personas. No tenemos otra manera más que expresarles, conviértanse en ángeles, sean parte de esta causa, ayúdenos, donen en Donadora, en el sueño indígena náhuatl, ¿no? Así lo van a encontrar. Esa es una parte que a nosotros nos motiva, nos incentiva, nos da mucho, nos va a quedar en el corazón agradecimiento, mucha pasión. Y las personas cuando llevamos algo, dicen gracias. Claro. Gracias. Que hasta si quieren acompañarlos, estaría padre, ¿no? O sea, si quieren ir,
Estaría padre. Y para terminar, ya, ¿dónde tienen que donar? Recuérdanos la página, recuérdanos ya para despedirnos, Cristian. Bueno, pues es en Facebook, nos pueden encontrar en, como página en Facebook, es CEII Moctezuma en Miacatlán, Morelos. Ahí pueden ver de nuevo todo lo que hemos estado haciendo y todo lo que está proyectado hacerse. Y por el otro lado, en donadora.mx, que nos pueden encontrar como el sueño náhuatl. El sueño náhuatl. El sueño náhuatl. Señores, ahí está. Como saben, estamos también nosotros, Seed and Grow, en Facebook. Vamos a lanzar la nueva página, seedandgrow.mx. Estén pendientes, vienen cosas increíbles. Queremos unirnos cada vez más mexicanos con la misma misión, con la causa de mejorar este país. Estén pendientes de lo que estamos haciendo. Ayudemos a esta causa y a muchos más. Y pues bueno, nos despedimos. Saludos. ¡Fantastic Dreamers! Los saludos a todos. Los queremos. Nos vemos dentro de 8 días. No se vayan. Sigue BMC TV con todo su contenido. Bye. Donen. 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 Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
estamos aquí a BMC TV. Sin duda, un tema padrísimo esto de la ayuda, ¿no, güera? Sí, no, qué padre. La verdad, ayuden, donen. Es muy padre porque además no solo es la satisfacción de dar, sino que, de verdad, quien sepa de lo de las semillas, se va a dar cuenta que al dar pueden recibir mucho más. Sin duda alguna. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Fabi, que viene a presentarnos Espacio Map. Cuéntanos, Fabi, antes que nada, gracias por estar aquí, otra emisión más de BMC TV y de Espacio Map. ¿A quién nos trajiste el día de hoy? Pues muchas gracias por darnos el espacio y pues estamos súper contentos porque pues vienen muchísimas cosas muy, muy, muy padres. Y pues les traje el día de hoy al creador de mucha de la magia que pasa en MAP. Él es Juan Carlos Morales. Okay. Y ahorita vamos a preguntarle a qué se dedica y qué hace en MAP, porque sin duda ha sido uno de los líderes que ha fijado más herramientas, más cosas que han marcado tendencia en la parte digital también, ha estado mucho. La verdad, es un gran líder. Diseñador. Ah, ok, diseñador. Perfecto. Que podríamos decir que es el mago de MAP. Más que un mago, como todo en equipo, ¿no? Sí, o sea, como todo es en equipo, pero él es una de las partes que está detrás de los hilos de la magia digital. Ok. Bueno, el día de hoy tenemos el tema del dinero y definitivamente lo que queremos un poco es también conocer a Juan Carlos Morales. ¿Cómo era el contexto antes de MAP en esta cuestión del dinero? A ver, cuéntanos. Antes de MAP, yo era un niño, bueno, del cual donde todo me daban. La verdad, okay. Yo no tuve limitantes y eso me hizo un bien y un mal, la verdad, honestamente, okay. Porque mi papá venía de una familia muy humilde y a mí y a mi hermana quería que no nos faltara nada. Entonces nos daba y hasta de más. Entonces, yo cuando empecé a sufrir de dinero fue en la universidad. Cuando salí, cuando empecé a ganar dinero de un trabajo, me di cuenta que un peso era un peso. Entonces fue difícil. Me costó trabajo y en mi primer año tuve 4 trabajos. Entonces dije, yo ya quería emprender, pero no sabía qué. Yo dije, a los 30 ya me gustaría emprender algo, pero quiero agarrar experiencia y en base a eso ya voy viendo mi camino. Entonces me di cuenta que a mis 21 años ya tenía 4 trabajos, entonces no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba, no era lo que no me pagaba, lo que yo estaba acostumbrado a tener. Entonces dije, bueno, voy a hacer una empresa. Y hice una empresa de capacitación en línea, en la cual teníamos varias empresas de gobierno, ahí estuve 4 años. No me fue bien, la verdad, no me fue bien, pero se aprende de los fracasos, honestamente. Y entonces mi novia me invita a Sango, me invita a MAP, precisamente en una convención. Okay. Y decido hacerlo y de ahí todo cambia. Ahí todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Cuéntame. Porque entrada me enseñan a Kiyosaki. Me enseñan a Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, el libro en el cual te leen el cuadrante del flujo de dinero, uh-huh. De cómo ganan los empleados, cómo ganan los autoempleados. Dueño inversionista. Exactamente, y me doy cuenta de que me iba por mi método, por mi conocimiento, me iba a tardar mucho o quizás no lo iba a lograr. Y necesitaba información y me tenía que apalancar de otras formas para generar otros negocios. Entonces, en el libro dice que te tienes que apalancar, si quieres un negocio, es mejor que no lo pongas de tu dinero y apalancarte de otras fuentes para generar negocios. Entonces, ¿a quién vi con dinero y quién vi cercano? Mi papá. Mi papá fue mi primer socio. En la cual yo tengo un negocio en el cual vendemos todo en línea, vendemos relojes, perfumes, lentes de sol, todo en línea. Okay. Y empezamos a apalancarnos de ahí, pero fue gracias a MAP. Fue gracias a que yo vi el sistema y dije, ok, ¿cómo se mueve? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que leer? ¿Tengo que escuchar? ¿Tengo que ir a capacitaciones? Dicen por ahí que si educas tu mente llenará tus bolsillos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue lo que hice. Después abrí otro negocio con mi novia. Ahí fue, me apalanqué de una tarjeta de crédito. Pagué la tarjeta y es como yo me estaba moviendo. Y aparte, a la ¿y ese otro negocio de qué es? ¿Mande? ¿De qué es el otro? Eso es de ropa deportiva. Ok. Eso es de ropa deportiva y eso es lo que me ando moviendo. Y más aparte tengo una agencia de publicidad, que es lo que yo me dedico, que es diseño. Entonces, soy un todólogo por ahí. ¿Cuántos años tienes ya, Juan Carlos? Tengo 28. O sea, recién cumplidos. ¿Tú querías llegar a los 30 a ser empresario? Y a los 28 ya empiezas a ser un mini corporativo de todo lo que estás generando. Sí, empiezo a hacer esa parte y me gusta mucho. Pero todo ese quiebre se da por este tema que me dices MAP, ¿no? Pero, sí. ¿Qué hizo MAP, no? Y real me sacó de mi zona de confort. Me quitó esa parte, pues ese ego que yo tenía de que, ay, tú eres empresario y cualquiera puede, y tengo una empresa y todo eso. Entonces, pues, la verdad no va por ahí. No, por ahí te tienes que interesar mucho en las personas. Eso cambió muchísimo. Porque antes era yo.
y el MAP te enseñan de que tienes que interesarte por las personas. Si tú creces, las otras personas también crecen. Y no, trabajar, o sea, en equipo. Y trabajar en equipo, que es lo más importante. Eso es lo que yo aprendí, es lo que yo me llevo y es lo que... Pero lo que veo, sigo aprendiendo. A veces me falla todavía, pero yo y mi equipo estamos muy unidos y siempre nos estamos protegiendo el uno al otro de que estamos creciendo mucho. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nos decía Fabi que hoy hace... A ver, cuéntanos, ¿qué hace ahora? Para que después él nos cuente ya detalle en MAP, que todo está bueno, parte. Sirve que hacemos el comercial. Métanse a la página www.life.mx. Live2016.mx. Juanito pues nos ayuda a la parte de la parte digital, ¿no? O sea, saludos a los chicos de social media también, sí, porque con ellos justamente pues emprendieron este proyecto que ahora pues es como una parte súper importante ahora en la era digital, ¿no? Las redes sociales, la página de internet, que todo el diseño completamente pues lo generó Juanito, y la verdad es un diseño muy atractivo, ¿no? Que sin duda pues ha atraído a más personas y la parte del diseño en cuestión de la dinámica, ¿no? Que ahorita que ya se viene la convención, también los oradores están increíbles y pues de alguna forma hace que la gente en automático se interese por decir, bueno, este señor no lo conozco, pero le puedes dar clic ahí y pues ver, ¿no? Las opciones que tenemos ahora. A mí me gustó mucho lo que hicieron en su página de Facebook de MAP, que han estado subiéndolo como las semblanzas de los oradores. Sí. Y después subieron un video donde explican de todos los oradores. Sí. Entonces creo que, porque además es corto, son creo que 3 o 4 minutos por sí, ahí. Sí, al máximo. O sea, es bastante bueno, la verdad es que les robé muchas ideas para algunos videos que quiero hacer, porque es lo que hoy es el futuro, ¿no? De ser muy corto y poder pasar por todo, ¿no? Entonces pasaron por Papá Jaramillo, por este cuate de inmobiliario, Marco, por Ferenc, que es buen amigo, saludos a Ferenc y a Gina, que los conocemos bien, los queremos mucho. A John Morton, pasas por Ángel, me faltan dos ahí, Fernando, y creo que eran todos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita hablaremos un poco de eso de la convención porque está muy interesante, pero a ver, cuéntame ahora, ¿cómo tú regresas eso a MAP? ¿Por qué le haces todo ese diseño a MAP y cómo se te ocurre todo este show? Bueno, de primera instancia yo me quise acercar primero al consejo para explicarles mis ideas de diseño. Al principio no se da como una, pues como que no están tan convencidos de esa parte, y llegan dos personas que yo, en lo cual yo confío mucho, que es Fernando y Eric, junto conmigo estamos. ¿Cuál de los dos Fernandos? Fernando Carrillo. Carrillo. Fernando Carrillo y Eric Aedo. El orden. Y yo nos empezamos a juntar y empezamos a hacer esa parte de diseño. Yo me encargué de la página web. La verdad, Fer se encarga de la parte social, en la cuarta de estar subiendo los videos. Él es muy creativo en esa parte. Y Eric se encarga de conseguir proyectos, en la cual podemos invitar a jugar Cashflow, que conozcan más de la convención, que conozcan más de los oradores. Entonces, ha sido una mancuerna parda. Y aparte ya estaba una diseñadora que se llama Angie, que está en Cuernavaca. Entonces, los cuatro hacemos esa parte de diseño y lo hago porque quiero sembrar semillas, la verdad. Quiero ayudar a MAP con lo que a mí me han ayudado. Claro. De eso yo no estoy cobrando nada. Es completamente ayuda. ¿Por qué? Porque, lo repito, MAP me ha dado pues cosas como cosas físicas, mentales, emocionales y espirituales, en la cual yo he aplicado en mi vida, y es como decirle gracias a MAP por esa parte. Entonces, ahora sí, a ver, cuéntenme. ¿Y qué viene el 5 y 6 de agosto? Ok, el 6 de agosto, el 5 va a ser una conferencia de prensa en la cual van a estar los 6 oradores. Uh-huh. Hay para todos. Está la parte espiritual, emocional, si tú te llama la atención todo eso. Está Papá Jaime. ¿Quién es Papá Jaime? Es un colombiano, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Fue y es amigo del Papa Juan Pablo II. Uh-huh. Entonces, es una persona bastante interesante y que tenemos que conocer y de seguro vamos a aprender de ello, ¿no? Creador de un libro maravilloso que de hecho usamos en el sistema MS, que amo, que se llama Te Amo Pero Soy Feliz Sin Ti. Sí. Increíble ser humano, con una energía de paz muy radiante, ¿verdad? Una historia de vida también fuerte. Muy fuerte. Sí, fuerte. Muy padre. Ok, entonces va a estar Papá Jaramillo, ¿qué más? Y también si te gustan las ventas, si te gusta esa parte de qué decirle al cliente, cómo poner, qué postura decirte, está Marco Galviati. Marco Galviati ha sido el mejor vendedor de bienes raíces de Donald Trump. Entonces, por aquello de los muros. Exactamente.
¿Sí supiste lo que le hicieron a Donald Trump en su estrella, en el paseo de las estrellas en Los Ángeles, en Hollywood? Le pusieron un muro. En serio, ayer me cerraron un muro con las banderitas de Estados Unidos. Saludos a Donald Trump. ¿Sale? Entonces, decías. Está él, está Fernando Ansúrez, una persona que es líder de Expo Marketing. De hecho, él es el dueño de Exma, ¿no? Ajá, exactamente. Y pues si tienes un negocio y no sabes cómo acercarte a tus clientes, cómo acercarte y que tenga ese impacto que tú deseas con tu marca, pues debes escucharlo y debes de aprender de él, ¿no? También va a estar él, va a estar Ferenc Fejer. Si tu enfoque es tener una franquicia o ver qué franquicia te agrada o qué es lo que está boom ahorita, Ferenc Fejer. Bueno, con Ferenc es para ver lo que hay en el mercado. Sí. ¿Sí? Yo consumo bien a Ferenc porque con él hicimos Biscuits Obregón hace 21 años, con él y con Juan Manuel Gallástegui. Que para participar en el mismo despacho, pero además, si quieres hacer tu negocio franquiciable, también, sí, también te ayuda, sí, Ferenc, ¿no? Entonces, esa es la parte, tiene la dualidad de este Ferenc, que es espectacular, ¿no? Claro. ¿Quién más está con nosotros? Está Joe Morton, él es fundador de Sango, de una empresa de network marketing, en la cual nosotros representamos también, y es un ser humano impresionante. También va a estar en la convención. Si te enfoques en entrar a una empresa de network marketing, también está esa opción. Y el último es Ángel Ortega. Ángel Ortega es el fundador de MAP, es el fundador de un sistema de capacitación que nosotros tenemos. Igual, si tu negocio, estás muy apegado a él, descubres que el negocio es dueño de ti y tú no dueña del negocio, debes escuchar a Ángel para que... Sin duda. Debes escuchar a todos. Todo el día, ¿no? Todo el día. Pero ven, pues, el 5 es esa rueda de prensa y... Solamente la rueda de prensa. Tú vas a poderte acercar con los oradores, preguntarles tus inquietudes, tus dudas. Esos boletos ya están agotados. Tú tienes acceso, no te hagas. No, pero lo digo por... Ahí vamos a estar en presencia. Les mandamos fotos, sí. Bueno, vamos a hacer la cápsula de BMCTV de la rueda de prensa, la vamos a estar llevando para todos ustedes. Ya les pasaremos el programa especial que tendremos de Live 2016. Y después al otro día, toda la conferencia. Es toda la conferencia, son 12 horas, completamente entrenamiento, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y la verdad, ahorita que me han dado la oportunidad de estar tras bambalinas de la parte de la organización y la planeación, va a estar increíble. El equipo MAP, en sí el consejo le está apostando muchísimas cosas, va a haber muchísimas sorpresas. No dejen de invitar los socios y la gente que no se asocia de MAP, vénganse, va a estar fantástico. Yo creo que por el costo del boleto, la verdad, vale muchísimo la pena ir a aprender todos estos principios de éxito, de liderazgo, y pues sobre todo las luminarias que vamos a tener, ¿no? Que de hecho, vamos a tener de conductores a Luz Rincón y a Iván Vélez, van a estar con nosotros en la conducción del evento. Iván no puede quedar fuera, ¿verdad? No, Iván, pues con toda su energía y toda esta parte, pues la verdad sí, siempre es bueno como tener este equilibrio. Y pues Luz Rincón, que es la imagen de Grupo Fórmula, conductora de diferentes programas. Y pues bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente de todo esto. Y pues vénganse, síganos en redes sociales, en la página de internet, ahí sin... no nos quieren contactar por redes sociales y demás, métanse y directamente ahí pueden comprar sus boletos en live2016.mx. Uh-huh. Y pues prácticamente eso sería todo. No, bueno, está padrísimo. Yo creo que no te puedes perder esta oportunidad de vivir esta convención. Y bueno, aquí hay un caso de éxito de Juan Carlos que ha vivido en todo este contexto, que vivió en una familia bien, que su papá le dio todas las comodidades, pero cuando salió al mundo se llevó los golpes de deberes, ¿no? Los buenos trancas, como se dicen coloquialmente. Sin duda, ver eso es ser parte de MAP. Lo que queremos un poquito aquí en Espacio MAP es poder involucrarlos y que tú que estás atrás de esa cámara... te des cuenta que hay otros caminos, ¿no? Jóvenes están haciendo cosas para jóvenes, que está espectacular. Yo conozco jóvenes de MAP, la verdad es que muy, muy jóvenes, de 21 años, 20 años, que están haciendo cosas increíbles. Pues regresamos aquí en BMC TV. ¿Con qué vamos a regresar ahora? Vamos con Espacio BMC, va a estar buenísimo. Tenemos un super máster de lujo y vamos a estar hablando cómo pierdes tus miedos y creas abundancia. ¡Súper! Regresamos aquí en BMC TV.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. TV. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos inaugurando nuestro Twitter, que es @bmctv_oficial, todo con minúsculas, para que ahí nos puedan comentar, hacer preguntas. Y bueno, ¿a quién tenemos el día de hoy aquí en Espacio BMC? A un consentido de la casa, un consentido, una persona que queremos mucho, que admiramos mucho por todo lo que ya ha logrado. Y pues bueno, nos va a contar su historia de vida. Él es José Carlos Báez. Es que estoy en shock, todavía. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y obviamente pues se les aprecia, porque a final de cuentas ustedes han sido un pilar. Gracias. En lo que, gracias a Dios, y la vida me ha dado la oportunidad de vivir y de estar gozando, ¿no? Bueno, prácticamente el máster llegó en el momento adecuado de mi vida, en donde okay. Yo pude concretar, se puede aterrizar mis ideas, mi lluvia de ideas que tenía. Y bueno, parte de todas las herramientas que fui adquiriendo en el máster, día a día, cada fin de semana que nos veíamos, que nos reuníamos, era nuevamente volverme a encontrar, poner en práctica, porque no nada más era, qué padre, me lo llevo, ¿no? Sino que era volver a aplicarlo día a día. Y bueno, a final de cuentas era la parte de la persistencia que muchos nos lo mencionan en el máster, que es no soltar y liberar de todo lo que tengamos arrastrado, de todo lo que tengamos en nuestra mente. Simplemente es fijarnos en la mente y llegar a ella. ¿Cómo está? Antes del máster, ¿cómo era tu vida? ¿Tenías algún proyecto? ¿O qué estabas haciendo antes de empezar el máster? Sí, bueno, antes de tomar el máster, tenía muchas ideas. Era un chico que tenía muchas ideas, pero a final de cuentas quería hacer de todo. Quieto. Querías hacer de todo, pero no te enfocabas en nada. Quería hacer de todo, pero prácticamente no tenía algo concreto, algo aterrizado. Decir, bueno, ya me voy a dedicar de plano a esto, ¿no? Sino que al momento de ya empezar a tomar lo que era máster, pues ubiqué que realmente qué era lo que yo quería, qué era lo que Carlos quería para su vida, ¿no? Que era algo que pudiera disfrutar, que pudiera transmitir y pudiera que la gente viera su réplica, ¿no? Que eso es principal. Para mí, yo me acuerdo mucho, tú eres de la primera generación, si no mal recuerdo.
O sea, él es de nuestros conejillos de India, porque además fue nuestra primera generación en máster y fue nuestra primera generación en creadores de sueños. Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy interesante. José Carlos, él logra tener una idea de una agencia de viajes, yo me acuerdo cuando me la comentaba, pero no más no la concretabas. Soltabas ideas, ibas avanzando. ¿Qué te hizo concretar? Yo me acuerdo mucho cuando me mandaste un mensaje, me dijiste, ya tengo el acta constitutiva, ¿no? Sí, claro, sí, fue una parte muy emocionante junto con mi hermano y mi cuñada, que somos los socios. Y bueno, prácticamente la parte cuando yo te comentaba, decía, oye, tengo ganas de eso. ¿Por qué? Porque yo estudié eso, yo estudié Administración de Empresas Turísticas. Y bueno, mi idea siempre era de enfocarme, dedicarme a algo que yo estudié, ¿no? Que no era como tirar tantos años de estudio como prácticamente hacerlos a un lado, sino quería, obviamente, pues dedicarme a eso, emprender en eso. Y bueno, a fin de cuentas me fascina, me encanta eso, me encanta, independientemente de que tienes los beneficios de poder viajar, conocer tu país, conocer otros países, tienes la... Que casi no se te ha dado a ti, ¿eh? No, bueno. Algunas situaciones. Si atrapar este hombre. Atraparlo es un problema. Yo sé cómo le hizo la güera. La amenazaste, ¿verdad, güera? Tú sabes, tengo mis herramientas. Sí, y bueno, independientemente de todos sus beneficios, creo que es parte de aportar algo a no nada más a uno propio, ¿no? Sino a la sociedad, a las personas que tú quieres. Por ejemplo, yo lo veo mucho con mis amigos, compañeros. Mi idea y finalidad también de no nada más verme mi beneficio, sino ver el beneficio en que lo que yo estoy haciendo, que tengo una réplica, ¿no? Hacia ellos. Y obviamente como consecuencia es que si tú haces predicas con el ejemplo, obviamente los demás van a seguir tus pasos. ¿Y ahora cómo va tu agencia? A ver, cuéntame. Pues muy bien, gracias a Dios, vamos viento en popa y siento que no hay, aquí, prácticamente en cualquier negocio, no es como el llegar al conformismo, ¿no? No es de llegar ya, estoy en esta parte y ahora pues ya me quedo ahí, ¿no? Creo que siempre hay algo nuevo por aprender, hay algo nuevo por trascender, hay nuevos conocimientos, ya los seguir preparándonos, seguir expandiéndonos y tocar puertas, ¿no? Creo que esa es la finalidad o la parte esencial de cualquier negocio, cualquier empresa. Jamás aflojar, jamás soltar, sino al contrario, ir por más, de la ambición sana, una ambición sana. A ver, ¿qué hace diferente tu agencia? ¿Por qué los cibernautas tendrían que buscar a tu agencia y no irse al Palacio de Hierro o a las cenes que hay agencias en sí, el país? Claro. Sí, a final de cuentas, obviamente las agencias de viajes tenemos mucha competencia, principalmente el internet, lo que es el medio de internet ha sido nuestra principal competencia, que a final de cuentas yo creo mucho y soy fiel que no va a sustituir un aparato con una persona, ¿no? Porque una persona como nosotros, como agencias de viajes, damos un servicio personalizado en donde nos adecuamos exactamente a lo que tú necesitas. Nosotros primero, antes de poderte ofrecer algo o transmitir algo, sino primero sabemos tus necesidades, qué es lo que quieres. Okay. Porque nos ponemos siempre en la parte de la otra persona, de tú con tanto esfuerzo quieres o anhelas unas vacaciones, un viaje, un paseo, un viaje de ocio. Sí. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que esperas? Que sea una satisfacción, que pues sea mucho mejor de lo que estás esperando, ¿no? Y eso es nosotros lo que transmitimos. Tratamos de transmitir de que no nada más pagues por pagar, o que solamente, bueno, nada más tengo esta oportunidad y pues con esto me voy, sino al final de cuentas que vivas lo que nosotros nos gustaría vivir. Y la seguridad que ellos les dan, ¿no? Porque también, díjole, luego los fraudes... Claro, que sin duda alguna, día a día, y como nosotros hemos visto muchos agentes patitos que igual nos ha tocado mucho, pero al final de cuentas... Tienen que ser muy baratas, pero en realidad están haciendo un fraude. Qué terrible, tu ilusión, tus ahorros, tu esfuerzo y todo por irte de viaje y que llegues a caer con una de estas agencias. ¿A ti te ha pasado así, güera? A mí, afortunadamente, no, pero conozco a alguien que me contó que es una muy mala experiencia. A mí, gracias a Dios, no. Ya me dejaron varado en Grecia. Sí, imagínate. No, bueno. Una muy mala experiencia, la verdad, con esta agencia de viajes. Y además, lo peor, cuando hablamos a México, le estaba interviniendo la PGR. Y no, bueno, un show. Pero bueno, tengan cuidado, la verdad es que esto es recomendable. Es de una persona que está haciendo las cosas bien. Pero quiero soltarte un reto, mi querido Juan Carlos. Me estaba esperando. No, la verdad es que no sabía hasta que me mandó Liz la escaleta que estabas tú. Fue una sorpresa, lo secuestré, me lo traje. La verdad es que sí, porque es muy difícil. ¿Yo lo secuestré? Tenerlo, pero primero, el 20 de agosto tenemos Save the Date, que es nuestra reunión, nuestro cuarto aniversario,
Y está dedicada a los creadores. Tú eres la primera generación de creadores. Bien, entonces, estás agendado 7 de la noche en la casa, en la nueva casa de BMC, que es Halley número 20. Ahí te esperamos. Con todo gusto. Con todo cariño para estar ahí contigo. Pero ese no es el reto. Ah, pero no. Ni bien lo más interesante. Ese no es el reto. Ya se me hacía. Por favor, redoble de tambores. Producción, redoble de tambor, por favor. Por algo tenía que venir. Claro. Fíjate bien. Tengo una locura, yo conocí a Kenji Yokoi y tuve la oportunidad de interactuar con él en algunas condiciones. Kenji hace un tema México, Colombia-Japón, de llevar colombianos a Japón para que vean el tema de la disciplina y todo eso. Por ejemplo, el metro en Japón, que se alinean de cada lado, dejan salir, después entran y curiosamente caben más. Y ponen ahí, de hecho hay un video donde se ve la comparación entre el metro de Japón y el metro de México. Wow. Y dices... Wow, ¿no? La organización. Exactamente. Entonces, traer todo eso a México, hacer un viaje cultural de eso de la disciplina, ir al metro y decir, esto, chavos, ir a esto, vean la posibilidad, vean cómo se levanta un país, vean cómo después de guerras mundiales, claro, de problemas de nucleares en sus plantas de luz, todo este tema que ha pasado Japón, y ser así, y ser una potencia, creo que vale la pena. Pero para eso necesito a alguien que me ayude en dos cosas. Primero, a Kenji le pedí, obviamente Kenji me dijo, claro, lo que tú necesites, pero pues mi sistema es Colombia, Japón, Japón, Colombia, ¿no? Claro. Yo no quiero traer japoneses a México, él ya lo hace. De hecho, estoy, te repito, en ese tema con Kenji, cómo podemos compartir. Y si no se puede, también que él conozca lo que estamos haciendo. Claro. Pero necesito a alguien que se meta, obviamente, a la embajada de Japón. Perfecto. Que me ayude con la embajada de Japón para hacer todos estos recorridos, para hacerle a chavos. Okay. Claro. Chavos que además vamos a sacar del programa de BMC TV, okay, o del Master, para que vayan y vivan la experiencia de estar en Japón, en un país ordenado, disciplinado, que a veces exagera inclusive en eso, y hacer un viaje. Okay, para esto quiero estar. Ya, quiero estar el próximo octubre 2016 en Japón. Okay. Quiero ir con mi familia, evidentemente, la güera, mis hijos, a Japón. Pero quiero, además de conocer Japón y todo eso... Qué bueno que ya dices quién es tu familia. No quiero. Luego hay malinterpretación. Bueno, Es un chiste local, sí, no, sí, te platicamos. Perdón que yo sirve, es un chiste local, un poquito bochornoso de mi parte, pero bueno. Ir, ¿ok? Y que nos lleven a la guía que tendríamos que llevar a esos chavos. Evidentemente hay que buscar subsidios, hay que buscar la manera de hacerlo realidad. Es llevar de 10 a 20 chavos en un hotel donde podamos tener reflexiones todas las noches, meditar, hacer ejercicio. Entonces quiero soltar el reto de que Viajes Basal y BMC hagan este proyecto de llevar jóvenes que van a cambiar la disciplina de México basado en el ejemplo japonés. Claro. ¿Aceptas el reto? Con todo gusto. Está grabado y está al aire. Correcto. Con todo gusto. Está al aire y está grabado que nuestro querido Juan Carlos... José Carlos, perdón, Tienes algo con el Juan. ¿Eh? Tienes algo con el Juan. No, es que el otro invitado era Juan, era entonces Juan. Sí, todavía tengo el chip, pero no, José Carlos Báez, el cual es amigo, es admirado por BMC, la verdad es que él es un digno ejemplo de que cuando aprendes algo en un sistema de educación y lo llevas a cabo, aquí está el caso. Sí, cuando lo llevas a cabo, cuando hay acción, ¿no? Cuando ya dejamos la obesidad mental, como decíamos justamente. Es correcto. Amigo, pero no te puedes ir sin... No te puedes ir sin... Esto. Tienes que tomar uno de estos. A ver, concéntrate. Esto es muy importante. Tengo que moverle. Muévele. Hay una pregunta que el universo tiene para ti. No fui yo ya. Sí, no, fue el universo. A ver, fue el universo. ¿Cuántos bailes has hecho en tanga? ¡Ah! ¡Ah, caray! ¿Cuántos? No, eso sí es algo complicado. Lo de la tanga, luego no lo dices. No se puede, hay menores. Es horario matutino. Perfecto. ¿Qué te pregunta? ¿Qué te hace enloquecer? Tu novia no. ¿Sí? ¿Sí? No sé si tu novia te está escuchando. Sí. Es que además estás estrenando corazón. Bueno, no está tan estreno. Ya llevas, ¿cuánto llevas con tu novia? 6 meses. Sí, ya no está en estreno. Pero es que nos tenían secuestrados y ya nos ve la BMC por la susodicha. ¿Cómo se llama la susodicha? Ya le estás pidiendo. Ya te estás sudando. ¿Cómo se llama la susodicha? Nelly.
Nelly, saludos a Nelly. Nelly. Sí, gracias por secuestrarnos a Juan Carlos, porque ya nos pela. No sé cómo le hizo la abuela. Seguramente contactaste a Nelly por Nelly Vino, ¿verdad? Sí, lo amordazamos y lo tuve 3 días en casa. Programa. ¿Qué te hace enloquecer? ¿Qué te hace enloquecer? Híjole. Pues hay muchas cosas que me hacen enloquecer. Pero la heroína no es bueno decirlo. Al aire no es bueno decirlo. Naturales de preferencia. Ay, algo natural. No, otro tampoco se puede. No, aunque la legalicen tampoco. Tampoco natural. Cannabis no. Pues prácticamente desde que inicié con Master, pues lo que me hace enloquecer es lo que amo mi trabajo, que es lo de viajar. Poder ver sonrisas en las personas, en los clientes que tenemos, que lleguen con una satisfacción, que en la cual sus expectativas fueron más altas de lo que esperaban. Okay. Para mí me enloquece el hecho de ver que realmente valió la pena lo que tanto, 6 meses, 1 año, juntaron y pudieron realizar. Amo lo que hago. Excelente. Ok. Me encanta. Creo que eso es vivir en pasión, encontrar misión, encontrar propósito. De eso se trata, y de eso se trata Espacio BMC. Sin duda, creo que te agradezco mucho, amigo, que nos acompañes. Creo que ha sido una gran lección de vida para todo el ciberauditorio. Pero me gustaría que, si tú les pudieras dar un consejo a todos los que nos están viendo, más de 150 mil almas que nos ven, que agradecemos muchísimo a todo nuestro auditorio. Estoqueando no va a poder superar el rating, aunque Gaby, la productora, y André lo intenten, no van a poder contra nosotros, obviamente. Sí, claro. Ahorita no puedo decir nada porque están atrás de cámara, ¿no? Obviamente. Te cortan la transmisión. Se cortó la transmisión, ¿no? Ya no hay más BMC TV. La verdad es que, ¿qué les puedo decir a todos, a ese auditorio que está escuchando y que es joven? Pues creo prácticamente que deben de creer en sus sueños, que no deben de darse por vencidos por mucho que el día amanezca nublado, a final de cuentas siempre sale el sol, y persistencia, y el coraje con las ganas con las que tienes que hacer las cosas. Jamás fallar. Y permítete fallar, porque es parte de... ¡Claro! ¡Es mi master, caray! Cuando uno así, hasta se emociona, ¿no? Güerita, para cerrar este bloque. No, pues nada, un orgullo, no, y muchas felicidades. Gracias por dejarte secuestrar. Todo un placer cuando muchas gustes. Muchas gracias, y ya llévanos de viaje, ¿no? Ya invita por lo menos. ¿Ya estás a Japón? ¿A Japón? ¿Octubre? ¿Vamos a Japón? ¿Ya octubre nos vamos a Japón? Perfecto. A ver la ruta para el próximo año, para llevarnos a 10 jóvenes que quieran aprender la disciplina japonesa, que yo creo que es admirable en el mundo. Sin duda alguna. ¿No? Regresamos aquí con el debate. Que vamos a ver en el debate. ¿El dinero, ángel o demonio? Regresamos aquí en momentos en BMC TV. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv.
ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. BMC TV y esto es El Debate. El día de hoy con un tema padrísimo que se llama El Dinero, Ángel o Demonio, ¿no, güera? Ay, así es, estoy emocionada porque, bueno, ¿cuántos mitos sobre el dinero, no? Siempre estamos, que si es bueno tener, que si no, que si tengo mucho soy malo, que si no tengo, si es, tengo mucho es malo, si no tengo es peor. Y bueno, muchas cosas que no sabemos, pero que hoy tenemos a mero invitadazo de lujo. La verdad estoy muy contenta de que nos acompañe. Les voy a platicar un poquito sobre él. Tiene una semblanza increíble, yo traté de resumirla lo más que pude. Él es ingeniero en electrónica, tiene diplomado en desarrollo directivo. Él está enfocado en el área de capacitación ya por más de 10 años en el Centro Educativo del Mercado de Valores de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, siendo su último cargo el de especialista de capacitación. Él desarrolló cursos nuevos, requeridos por las diversas instituciones. Actualmente es socio director del Instituto Finbur, Formación Financiera y Bursátil. Y por si fuera poco, además es profesor titular de la materia Mercado de Valores en el ITES. Ha dado diplomados, profesor en la División de Educación Continua en la UNAM, imparte varios cursos sobre mercado de capitales, mercado de títulos de deuda, finanzas, fondo de inversión, mercado de derivados en diferentes bancos, casas de bolsas, operadoras de fondos de inversión, aseguradoras y mucho más. Por si tenían alguna duda, tienes al especialista en la lana. Sí, okay. Mi querido Armando Santoyo, mucho gusto. ¿Cómo estás, Tocayo? Tocayo, pues la verdad es que emocionado. Desde que tenemos una productora activa y la verdad es que es hermoso porque nos trae corriendo. La verdad es que cuando nos abandonó, después te contaré cuando nos abandonó. La extrañamos vacaciones mucho. Forzosas. Se aventó unas vacaciones forzosas y nos abandonó. Pero algo increíble que ha hecho Liz como producción, además es la conductora, pero la parte de producción es traernos estos temas de actualidad. Ahorita con todo lo que hay, el Brexit, que se sale la Unión Europea, ¿en qué nos afecta? Pero antes de entrar en ese tema de valores, okay, ¿sí? Me gustaría un poquito que pudiéramos hablar de todo lo que es el dinero como tal, ¿no? Esta parte de que para poder tener dinero se necesita dinero. Okay. ¿Qué tan cierto es esto, Tocayo? Mira, el tema del dinero, como tú lo mencionas, siempre es complejo. Para la gente que no lo tiene, siempre anhela tener ese dinero. La gente que lo tiene, pues quiere tener siempre más, ¿no? Entonces, el tema del dinero siempre es complejo. Algo de lo que venía pensando, leyendo las notas y las preguntas que me habían hecho. El dinero, ángel o demonio. Ángel para quien lo tiene, para quien lo sabe usar, para quien tiene la oportunidad de con ese dinero tener acceso a algo mejor que ahorita platicaremos. Diablo, pues,
para quien no lo tiene, más aún para quien lo debe. El dinero más caro es el que no se tiene. Es el que no se tiene. El dinero es un costo de oportunidad. El dinero, tenerlo, poderlo usar, cuesta. ¿Cuánto cuesta una tasa de interés? No lo tengo, hay que conseguirlo y eso me cuesta. El dinero más caro es el que se obtiene de primera mano. Oye, necesito ahorita dinero, voy con la tarjeta, saco en el cajero dinero en efectivo, me cuesta. Porque es el que estoy obteniendo de primera mano como tal. El dinero para contar con ello, pues evidentemente hay que trabajar. Hay que trabajar para contar con él. El dinero como tal, la gente se fija como meta amasar alguna cantidad de dinero, llegar a tener cierta cantidad de dinero para en ese momento decir, ya llegué a donde quería, ya soy feliz. O cuando tenga X cantidad voy a ser feliz. Cosa que haciendo match y creo que concordancia con el programa, pues cada quien se fija la meta, el objetivo a donde quiere llegar. Si mi objetivo es obtener X cantidad de dinero a futuro, pues seguramente lo voy a lograr. Pero realmente lo importante sería en ese inter, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué hago para obtener ese dinero? ¿Cómo lo obtengo? ¿A costa de quién lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo? ¿Por quién estoy pasando encima de esas personas? ¿Qué estoy haciendo de manera lícita o ilícita para obtenerlo? Pero en ese inter como tal, pues yo creo que lo importante es realmente obtenerlo de forma lícita, dejar un beneficio para las personas que te ayudan a obtener ese dinero, regresar algo a la sociedad de eso que estás obteniendo, okay, y como tal, vivir, que eso es lo importante. Porque cuando llegas a la meta del dinero, pues se te fue la vida. Y Armando está muy en sintonía con nosotros. No, bueno, ¿verdad? Totalmente. No, me encanta. No quieres venirte a trabajar. Muchas gracias. Es que sabes que el detalle es que a veces, y todos nos enfocamos, y cuando eres niño te dicen, es que tu objetivo es ser mejor que yo, ser mejor que el papá, obtener un poco más, cosa que está bien, es correcto. Estás dando más armas para que lo tengan, pero nunca les dices cómo lo deben de obtener o qué no debes de hacer para obtener dinero. Y a veces empezamos con dinero. Trabajas y no te das cuenta a quién estás dejando a un lado. A mí me llama mucho la atención porque cuestión. Perdón, Tocayo, creo que no contesté tu pregunta, ¿o sí? Sí, claro. Sí, perfecto. No, creo que fue clarísimo el contexto de que la gente pueda entender de que yo te decía dinero, llama dinero, pues, bueno, no te decía dinero. Para hacer el negocio necesito dinero. Iba a comentar eso, parte de eso, pero perdón. Pero a ver, antes, dos cosas. A ver. Estoy de acuerdo con lo que dices y hay una ley del péndulo que se llama la ley del péndulo económico que habla de eso, ¿no? Uh-huh. Compra en tiempos de crisis, uh-huh, y vende en tiempos de abundancia. Uh-huh. Guarda en tiempos de abundancia y gasta en tiempos de crisis. Obviamente cuando tienes el recurso, porque entonces comprarás más barato, uh-huh, y ahorrarás en los mejores tiempos donde tener tu dinero en la bolsa o en una cuenta de banco o donde quiera producirá más. Robert Kiyosaki habla, y hace rato hablábamos con uno de sus invitados, de esta parte de apaláncate. Haz un negocio no con tu dinero, sino con el dinero de los demás. ¿Y cómo chocaría eso con lo que nos acabas de decir? A ver, cuéntame. Mira, no es tanto hacer dinero con el dinero de los demás, porque suena que me estoy aprovechando del dinero que me está dejando la demás persona o que me está prestando, dando en consideración para algo. Realmente es unir esfuerzos, aprovechar el dinero que puedes obtener, que a lo mejor tú no tienes, o en parte tienes y en parte obtienes algún financiamiento, crédito, préstamo de los amigos, pero siempre hay que regresar de ello, por supuesto. ¿No? Claro. Regresar parte de ello no nada más me refiero a que te pague los intereses del dinero que me prestaste, sino también a regresar algo a la sociedad. ¿Qué estoy haciendo por mi comunidad? ¿Qué estoy haciendo por la universidad de donde salí? ¿Qué estoy haciendo por la escuela de mis hijos? ¿Qué estoy haciendo por la gente que está conmigo? Me está yendo bien, pero la gente que está trabajando la tengo con un sueldo muy bajo, la tengo en horarios muy extremos, no los dejo que vean a su familia, cuando puedo hacer algo distinto. Sí. Ahora, realmente cuando no toda la gente tiene la fortuna de tener un capital, de haber nacido en una casa con buenos recursos, sí, para decir, voy a poner mi negocio, oye papá, oye tío, oye abuelo, préstame y lo pongo. No, sí, lo que se aprovecha es pues el networking que vamos haciendo a lo largo de la vida, los amigos de la primaria, secundaria, universidad, y con ellos empiezas a hacer realmente el negocio. Los negocios, pienso yo, son mejores y salen entre amigos. Sin duda alguna. Tienes la confianza, claro, te conocen, sabes cómo eres, sabes cómo son ellos. Ahora, es aprovechar el esfuerzo que se hace de manera conjunta, no tanto aprovecharme de la gente, de oye, préstame dinero, te lo regreso y no te doy nada. No, es realmente hacer un esfuerzo en concordancia con toda la gente y llegar a... Sí, porque también hay personas, el segundo tópico que te iba a decir es la cantidad de cosas que hace la gente tan estúpida por dinero. O sea, yo no me imagino yendo a matar a alguien
por dinero, ¿no? Entonces, creo que el dinero, por eso cuando lo platicaba con la güera, ese tema de ángel o demonio, sí es un contexto, porque cuando no lo tienes, te hace hacer cosas que de veras dices... Pensabas que no las ibas a hacer. Y que no cabía en la cabeza, claro. También cuando tienes mucho, también haces puras locuras. Exactamente. Bueno, o sea, si no puedes perder el control, o sea... Es correcto. Lo que pasa es que el... Dice el dicho, todo en exceso es malo. O sea, el exceso de dinero, malo en el sentido que pierdas la cordura y que empiezas a perder el piso y que hagas cosas que normalmente sin esa capacidad de poderlas hacer las harías, ¿no? Y el no tenerlo también, es decir, la ausencia de dinero en exceso, pues también te provoca que pienses otras cosas para poderlo obtener, ¿no? Pero es un contexto. Yo tuve la oportunidad, de hecho, sigo estando en el grupo de la familia O'Farrell, y tuve la oportunidad de estar muy cerca de Don Rómulo, en paz descanse, hoy de participar con gran parte de la familia en varias de las sesiones. La familia O'Farrell fue la más importante de este país en los años 70s, 80s, y si algo tenía Don Rómulo, era no perdía su humildad. Y mira que tenía en exceso, bueno, claro, pero en exceso, claro, o sea, lo que le sobraba era dinero. O sea, él hacía una comida anual con el presidente y su gabinete siempre en su casa, en San Jerónimo. Entonces, yo creo que es cierto, los extremos son malos, pero si tú sabes manejar el extremo, también lo puedes potencializar, ¿no? De hecho, sí, yo decía, es malo, todo en exceso es malo, pero en especial cuando se pierde el piso, cuando se pierde la cordura, cuando te olvidas de dónde vienes, de dónde naces, de dónde salió, y aparte, pues que eres ser humano, eres gente, eres... alguien que realmente no nada más vino a hacer dinero, es alguien que está dejando cierta trayectoria, cierta firma, cierto pasado en la vida de la gente. ¿Y cómo quieres que te recuerden? Claro. Como aquel señor millonario miserable que no daba nada, o como aquella persona que a pesar de haber logrado acumular una gran fortuna, era una gente sencilla, una gente que se sentaba con sus empleados, que veía por ellos, que cuidaba a la gente. El recurso más importante en las empresas es la gente. Capital, el factor humano es vital. Si no, no se hace nada. Sin duda. Ahora, a ver, un poquito cuéntame. Se tiene mucho el mito de que el dinero se debe ganar poco a poco y que cuesta mucho trabajo. Y muchos años. Para ganar el dinero, la única forma es trabajar. Es decir, es hacer una actividad que te refleje ese dinero como tal. Yo siempre digo, y lo comparto a veces con muchos amigos, hay quien avanza en kilómetros, hay quien avance en metros y hay quien avance en centímetros. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Lo importante es siempre avanzar, es siempre ir hacia adelante, es hacer el negocio, es trabajar. Y el dinero, yo siempre lo comento, no nos va a caer del cielo, no nos vamos a sacar a la lotería todos y vamos a ser inmensamente ricos y ya no tenemos que trabajar. No, la única forma es... Los que soñaban eso, ya olvídenlo. Chicos, yo también lo soñaba. Yo, deja, compra la lotería en el sorteo mayor. Yo creo que... No. Pero son los peores que quieren ganarse la lotería y no compran el boleto. Sí, claro, dices, oye, ¿cómo no me la gano? ¿Cómo no me la gano? ¿Compraste el boleto? ¿Cómpralo? No, pues no, ahora. O también los que dicen, se ganan la lotería y lo pierden todo y se quedan peor que antes. Pero fíjate, incluso, es increíble. Hay gente que juega la lotería porque tiene la necesidad de sacarse la lotería y por obligación va a perder. Así no es como se obtiene. Ojalá y fuera una suerte, yo lo compré y me saqué la lotería, qué bien. No, la única forma es trabajar. Hay quien trabaja y evidentemente también juega un poco de fortuna porque hay que estar en el lugar indicado en el momento indicado. Claro. Típico, ya sea en una empresa, trabajando para una empresa o en la tuya propia. Típico en las empresas, estás con el compañero, el jefe que lleva varios años, se jubila, se retira y tú eres el que sigues, tú eres el que está preparado. Pues hay que estar en ese momento para que tú puedas tener acceso a esos niveles, ese empleo como tal. Pero si no estamos trabajando, si no nos preparamos para ello, si no estás formándote a ti mismo para llegar a alcanzar una posición más adelante, no lo vas a obtener. Es bien común hoy en las empresas, en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, que las absorbe alguna empresa extranjera, una francesa, alemana, italiana. Si yo ya estoy viendo que va a pasar eso, pues mínimo me preparo y empiezo a estudiar el idioma de la empresa que nos va a comprar, mínimo para tener un mejor entendimiento. Pero como no, pienso que por la antigüedad que llevo yo soy el indicado, no va a pasar. Hay que trabajar por ello. Pero me preguntabas, ¿se tiene que trabajar mucho tiempo? No. Hay que buscar el negocio que, primero, te guste, que creas que tiene éxito y que trabajes por ello. Trabajando por ello, tarde o temprano vas a tener una remuneración, vas a tener una ganancia, tanto en lo económico como en... lo moral y lo principal, pues, que estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Claro, te va a hacer feliz. O sea que hasta para la suerte hay que estar preparado. Sí,
Sí, y aparte es importante, hay que estar para salir en la foto. El claro. que se mueve no sale en la foto. Entonces hay que estar ahí para que estés, para que te considere. A mí me ¿sí? decía mucho de chiquito mi señor padre, que le mando un saludo, que mi gran ídolo me decía, a ver hijo, tienes que entender una cosa. Primero, para salir en la foto hay que estar en el evento. Es correcto. O sea, hay que ir al evento. Aunque y después, no quieras. Aunque no quieras. Tienes que ir. Aunque claro. no te guste, tienes que ir. Y segunda, cuando veas que se están juntando para la foto, hay que formarse en la foto. Estar listo para cuando sale la foto. Porque también si fuiste a la fiesta y no es y te fuiste al baño en ese momento, no saliste en la foto. Y cosa que es bien común. ¡Chin! Y a veces el estar en esa foto es realmente importante. Hay que estar claro. presente, hay que estar presente. Nosotros hablamos mucho, Tocayo, de esta parte de cómo empezar a manejar el mundo de las oportunidades. Mm-hmm. Porque de veras te cae una oportunidad, te cae otra oportunidad, y te llegan en una velocidad impresionante. Tenemos mucho material, y la verdad es que yo creo que podríamos hablar muchísimo, claro. podemos hacer todo un programa, yo creo que te voy a tener que comprometer para seguir hablando de claro estos temas financieros. Porque creo que nos falta mucha educación financiera en México. Que ahorita vamos, te quiero platicar un poquito de ello. Pero, si quieres, después del corte, quiero que platiquemos un poquito de qué es Finbur. Ok. Ok. ¿Qué haces ahí? Ok. ¿En qué nos podemos apoyar? Yo ya me apalanqué. Mi hijo, ya tienes mentor. Porque mi hijo está en el sueño de, claro que sí, de esta parte de la bolsa. No, entonces, no te preocupes. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Te parece? Me parece excelente. Seguimos porque todavía hay mucho, mucho material. Claro. Regresamos sí, aquí en BBC TV. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
Regresamos aquí a BMC TV y bueno, le damos la bienvenida al Coco Coco, ¿no? Querido socio, amigo Axel Calderón, que estaba ahí viendo los trámites de la empresa. Y bueno, pues eso, quería ser el patrón, pues nada más firma usted, ni modo. No, pues ¿no? ¿Qué le hacemos? ¿Todo bien? Excelente. Todo muy bien, qué bueno. Pues te cuento un poquito, la verdad tenemos un invitadazo, ¿no? Ya veo. Amando Santoyo. Los manteles largos hoy. Sí, la verdad es que bueno, ya se está haciendo costumbre cuando lo produce aquí la güerita el programa, la verdad. Y les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro nuevo Twitter, el cual los invitamos a que nos pongan ahí sus comentarios, podamos hacer un trend topic cada martes y que podamos interactuar con algunas preguntas. Les recuerdo que tenemos dos pases dobles para la obra Del Cielo al Infierno de Rocío Orozco, el siguiente 4 de agosto, el próximo jueves 4. A las 8 de la noche. 8 de la noche, ¿dónde? ¿En Céntrica? En Céntrica, Santa Fe. Ok, ahí lo vamos a ver. Entonces, lo único que necesitan es ponernos alguna pregunta que ustedes quieran. Aquí tenemos nuestro Twitter. Aprovechen abierto a nuestro invitado, por favor. Claro, @bmctv_oficial es nuestro Twitter oficial. Ahí está ya en la pantalla, en la parte de abajo, ahí lo vamos teniendo. Y bueno, regresando para no acabarnos el tiempo, porque no te preocupes, se nos va como agua y necesitamos mucho que exprimirte, mi querido Tomás. Claro, sí, como no, con gusto. A ver, cuéntame, nos quedamos con esta parte de la educación financiera. ¿A México le falta? ¿Qué es y cómo te educas en México en la educación financiera? Falta bastante educación financiera, muchísima. Okay. Hoy en día están haciendo algunos esfuerzos por parte incluso del gobierno federal por la parte de la educación financiera. En octubre normalmente hay una semana de la educación financiera, se invita a las instituciones bancarias, bancos, casas de bolsa, que participen con programas educativos para la gente. Matemáticas financieras básicas, finanzas personales, que ahorita les voy a platicar un poquito de eso, pero en sí de manera general, en México, valga la expresión, falta educación financiera. Aunque casi siempre queremos que nos den la educación financiera en la universidad, en la prepa, cuando realmente la educación financiera empieza desde casa. Ojo, eso es muy común que en los correos que leemos, que nos llegan, que en nuestra época no se hace esto, y hoy los niños, bla, bla, bla. Pero eso es cierto, quiero comentar que la educación financiera empieza desde saber cómo se gana el dinero, cómo lo obtienes, que el dinero para obtenerlo hay que trabajar por ello, no viene fácil. Y hoy en día los niños estamos muy acostumbrados a darles el dinero que necesitan. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando éramos adolescentes, tocayo, Axel, ¿es correcto? Correcto. Para utilizar al menos el carro de mi papá, me lo tenía que ganar. Claro. Tenía que ayudar con lavarlo, ¿no? Ayudar con las labores domésticas, lavarlo. Y te lo dejaban usar para la fiesta que tenías el día en la noche y hay que entregarlo sano y salvo. Hoy en día incluso parece obligación que para los adolescentes hay que comprarles el carro. Y aparte el carro que ellos quieren. Porque aparte no les gusta a cualquiera. Cuando nosotros éramos felices, en mis tiempos, en el carrito que tenía mi papá, que en ese fuera, entonces, yo quería moverme. Y todos sus amigos eran así. Claro. Hoy en día no empezamos desde ahí. Entonces, ¿cómo va a saber la gente cuando está más grande que el dinero cuesta ganarlo y que aparte, pues también cuesta trabajo desprenderse de él? Una vez que sabes cuánto te costó, no es tan fácil gastarlo. Ahora, algo de que comentábamos hace un momento en el corte, ¿cómo le hago para no descuidar, no gastar de más, no descuidar mis finanzas? Uh-huh. Fíjate, va de la mano. Primero, todos los cursos de educación financiera básica, para principiantes, como quieras, empieza con un presupuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tu presupuesto, mi presupuesto, el presupuesto de cada quien. Uh-huh. Porque resulta que gastamos más de lo que ganamos. Sí. Es como una empresa. No puedo egresar más de lo que ingresa, porque la empresa va a tronar. ¿Qué tengo que hacer? La lista de cuánto gano, cuánto obtengo y todo lo que gasto. ¿Mensualmente? Porque cuando mensualmente, lo puede hacer por mes, okay, porque es más fácil, y tú te vas a dar cuenta que tome nota de todo, que de repente hay un desbalance, porque tú dices, por ponerle números, obtengo al mes 20,000, pero 20,000, pero gano, gasto 30,000. Oye, espérame, ¿cómo le hago? Y toda la gente dice, no sé cómo le hago, pero le hago. No, peranjo, porque realmente lo que estás haciendo es desfasando gastos para el siguiente mes, para la siguiente quincena, y hay ocasiones que tu quincena ya está comprometida. Y siempre estás así, ¿no? Yo les decía en mi trabajo, ya no me la depositen en mi cuenta, les digo a qué cuenta los tienen que depositar, porque todo es para pagarse. Ya no lo debo. Porque estás gastando de más, que tienes que hacer el presupuesto, y hay que empezar a suprimir gastos que no requieres, gastos excesivos, gastos que no ocupas, o buscar otra fuente de ingreso. Por ahí decía Warren Buffett, perdón, hace muchos años decía, millonario no es el que gana mucho dinero, sino el que su ingreso tiene un excedente sobre su egreso. Muchas veces el nombre del juego no es ganar más dinero, claro, sino poder meter razón y lógica a los gastos, y de esa manera ir teniendo diferenciales, ¿no? Y es que, fíjate, de hecho, el punto es, siempre el tema es, hay que ahorrar.
Y todo el mundo decimos, es que no me sobra para ahorrar, no me sobra, mi quincena se me va íntegra. Claro. La clave es, hay que ahorrar un porcentaje de lo que ganas. Tú decides cuánto, 5%, 10%, pero llega y hay que ahorrarlo, hay que ahorrarlo. Como pero si para no poder, existiera, ¿no? Como no existiera, guardas. Pero para poderlo ahorrar hay que tener ese diferencial. Ojo, es muy fácil encontrarle acomodo al dinero. Cuando llega el bono, cuando llega el aguinaldo, cuando llegan las utilidades, tú, ay, mejor pago esto, mejor compro, mejor, y nunca pensamos en mejor ahorrar. Y de repente ves y pasaron 10 años y no hiciste nada. Sí. Cuando tú puedes empezar a ahorrar 1,000 pesos a la quincena y acabando el año tienes 24,000 pesos, cosa que no tendrías si no los hubieras ahorrado, evidentemente más los intereses, pero no lo hacemos. Y resulta, chin, si lo hubiera hecho, sí. Pasaron 3, pasaron 5, pasaron 10 y no tienes nada. Totalmente. Y a los niños, igual. Aquí está lo del fin de semana, tu mesada, tu quincena, lo que ocupas para la universidad. Hay que ahorrar una parte de eso, porque si no después, a media quincena, te están pidiendo más dinero porque ya lo traen para este lunch en la escuela, ¿no? Pero fíjate bien, acá has tocado un tema bien interesante. Yo tengo un problema con eso del ahorro. Lo reconozco, acuso culpa. Pero por eso, ejemplo, te traje, hermana. Pero la verdad es que la abuela es muy buena para ahorrar. Es una mujer que en su vida ha logrado cosas impresionantes por esa parte del ahorro. Y hace no más una semana estábamos hablando del tema, ¿no? Sí. De que si a mí me lo depositan en mi cuenta, yo me lo gasto. Sí. O sea, tengo mi presupuesto y ese pasa íntegro. La verdad, bendito Dios, hoy día mi diferencial es bastante bonito. Y del diferencial, de que me dicen, ¿y cuánto va a ser la diferencial? No, espérate, porque ahora, ¿qué crees? Le voy a hacer modificaciones a la casa. Y ahora... Ahora le voy a hacer... Claro. Ahora el coche lo quiero mejor. Las claro, manos, claro. El dinero. Es común, dicen, el dinero te quema. Me quema. Te no sabes qué hacer con él. Me quema. Fíjate que el detalle es... ¿Sabes qué? Te iba a decir, estadísticamente las mujeres son más organizadas que los hombres en ese tema. Ahorita que lo comentabas, yo por la parte de la educación de mi familia, con mi papá era un poco distinto, era más, va a salir, sí, ahí vamos, no con tanta planeación, cosa que le agradezco porque es parte de la formación que tengo. Cuando me casé con mi esposa, Mariana, cual le mando un saludo. Te saludos amo, a Mariana. Te amo mi vida, Mariana López. Gracias por prestarnos a tu marido. Mi esposa, muy organizada, desde que nos casamos, hay que ahorrar. Es que tenemos que comprar en donde vivir. Y yo, no, mira, espera. Gracias a ella, ahorramos, pudimos comprar algo. Gracias a ella, oye, hay que ahorrar, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Muy organizada. Me dejan solo, me lo como, me lo quemo. Me lo gasto con mis hijos, en otras cosas, pero no vas previendo para futuro. Porque cuando sí necesitas hacerlo. Hay ¿no? un tema, yo creo que es el equilibrio. Nosotros también nos acercamos mucho en el equilibrio, aunque a veces, pues, hay áreas de oportunidad claro, como cualquier ser humano. Y ese es un área, por ejemplo, en mi vida. Porque como me gusta vivir el aquí y el ahora, me gusta vivir el presente. Claro. Bueno, te digo, si mañana me vivo, me muero. Si mañana me muero, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces digo, vámonos. Sí. Pues ya estoy planeando y estoy ahorrando, pero mi ahorro es para el viaje a Japón. Sí, para el fin de semana. Para ¿dónde voy a estar el fin de semana? Claro, vamos a ir a una fiesta. Mi amor, estamos regalito. Sí. Y el carro regalito, ¿no? Pero mira, algo, eso que dices es cierto, te voy a decir por qué. Porque hay gente que compra algo. Yo siempre pongo el ejemplo en las clases que damos, que ahorita te voy a platicar. Me compro el traje que yo quería, el caro para todas las fiestas, con el que me veo wow. Y no me lo pongo porque es para una ocasión especial. Y no, una llega. Ocasión especial. Y esa ocasión especial nunca llega. Llega. Y resulta que el día que me muero, te me lo pone. Sí, claro. Espérame, no. No se trata de privarse, de limitarse. Se trata de vivir. Pero por supuesto que para poder vivir, pues también hay que tener cierta seguridad de lo que se acerque. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Y me encantaría, te lo juro, poderse seguir sí, en el tema. El tema está buenísimo. Tienes que acompañarnos otro día. Porque... Dile a la productora. Después te digo quién es la productora. Sí, no hay problema, que sí, Tocayo, cómo no. Pero tú, por favor, a ver, cuéntanos. ¿Dónde te podemos localizar, Tocayo? ¿Qué es lo que haces para ganarte la vida en ese trabajo que hablas, que haces mucho trabajo, algo? Cuéntanos. Claro que sí. Mira, yo trabajo, bueno, tenemos una empresa, un despacho de capacitación y asesoría financiera y bursátil que se llama Instituto FinBur, Formación Financiera y Bursátil. Lo que tratamos de hacer, bueno, lo que hacemos es desarrollar gente con conocimientos financieros bursátiles, pero en especial porque hoy en día todas aquellas personas que recomiendan inversiones, el ejecutivo de cuenta en el banco, el de la casa de bolsa, el que atiende por internet en un call center, necesitan cierta preparación, presentar un examen ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles para que obtengan una licencia, un número que los acredita como gente capacitada para poder asesorar en inversiones.
Nosotros lo que hacemos principalmente es preparar a todas esas personas para que presenten esos exámenes y puedan obtener su certificación. Aparte de participar en universidades, participar en despachos, en empresas, dando este tipo de capacitación, es muy común que nos preguntan, oye, ¿cómo le hago para invertir? Oye, ¿en qué invierto? Oye, es que me están diciendo, pero no sé de todo. Entonces, con lo que nosotros ahí en Finbur tenemos cursos de inducción al mercado de valores, cursos de cómo invertir, ¿cuándo cursos el de conocer, conocer, el día que quiera los voy a invitar, por supuesto, en la oficina, que tomen unas clases, que vean de qué se trata, cómo es, porque la gente, algo que va de la mano con la educación financiera, a la gente le da miedo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de una inversión en un instrumento de deuda, un CETE pensando, la gente le suena bien, le suena seguro. Oye, pero quiero ganar un poco más, bueno, pues hay que arriesgar un poco más, una inversión en bolsa. Cuando hablas de renta variable, toda la gente dice, es riesgo, ya no quiero. Oye, sí, pero podemos combinar esto con un poco de riesgo y obtener un poco más. Ahora, cuando hablas de otras cosas, como un instrumento de cobertura que te permite cubrir el incremento en el precio del dólar, por poner un ejemplo, de la venta de los barriles de petróleo, la gente dice, no, espérame, no me hace sentido, eso no es posible. Hay que empezar con la educación financiera desde lo básico, desde, oye, espérame, esto te cuesta. Si tú usas, si no pagas, no haces el pago mínimo, al menos de tu tarjeta, te va a costar más. Y aparte es un interés que te van a cobrar sobre un interés que no acabaste de pagar. Tu crédito hipotecario, varias cosas que se pueden hacer, en especial en los cursos de educación financiera. Y tenemos ahí finanzas personales. Ok, perfecto. ¿Teléfono, redes sociales? Claro que correo. Sí, mira, la empresa se llama Finbur Formación Financiera y Bursátil. El sitio de internet es www.finbur.com.mx. Okay. Y mi correo, que sería donde me podrían contactar, es a Santoyo, a de Armando Tocayo, Santoyo es mi apellido con Y, @finbur.com.mx. Es, ahorita es la única, bueno, las formas que tenemos para contactarnos. ¿Y dónde dan los cursos? Los cursos oficina, estamos ubicados en la oficina. Damos en la oficina y vamos a las oficinas de las empresas que nos solicitan. A veces es muy común, oye, no quiero sacar a la gente para que se trasladen 20, mejor ven tú para acá y nos acercamos. Pero en la oficina estamos ubicados en Río Guadalquivir número 50, en la colonia Cuauhtémoc, muy, muy cerca, muy céntrico. Nosotros estamos en Jale y ahí tenemos un salón de capacitación. Creo que sería algo bueno para algunos masters poder hacer algo. Y para nosotros. Según eso. ¿Cómo no? Con gusto. Antes de irnos, porque ya nos queda muy poco tiempo, necesito primero saludar a Néstor Rodríguez. Gracias por seguirnos, Néstor. Y tenemos a toda la gente de Makers, de B-Makers. Saludos a toda la gente de Makers, que además son aliados con nosotros. Nos preguntan, ¿qué haces cuando hablas de generar riqueza y en tu vida aún no la vives? De generar riqueza y en o sea, tú no has vivido esa riqueza como tal. Y tú hablas de riqueza, ¿no? O de abundancia. Mira, el detalle es, no se trata de vivir la riqueza y de llegar a una opulencia como tal para poder hablar de ella. Realmente la idea es, yo siempre lo comento, es tratar de vivir lo mejor que se pueda, tratar de vivir de manera holgada, que no te cueste tanto trabajo como les costaba a nuestros papás, a nuestros abuelos, hacer el pago de algo, disfrutar de algo. Yo creo que realmente todo esto es paulatino, hay que ir trabajando para poderlo tener y hay que tratar de vivir con lo que se tiene, no anhelando lo que no tienes, ¿no? Antes que nos vayamos, porque Néstor nos pregunta, ¿se debe hacer uso del ahorro para una inversión? ¿Uso del ahorro para una inversión? Bueno, el ahorro como tal realmente es una inversión, pero sí podrías ese ahorro invertirlo. Ojo, hay que invertirlo con gente profesional, con gente que sabe, con gente que te explique. Y algo bien importante, porque se han dado muchos casos así, aquellos que prometen tasas, un rendimiento muy, muy grande, pues no hay que confiar tanto. No es que sean charlatanes, pero ha habido muchos casos en los que no. Hoy en día, una tasa promedio, la tasa de CETES está en 4.21. Sí. Llega alguien y te dice, oye, yo te voy a pagar el 30% por tu inversión. Pues espérame, ¿en qué vas a invertir para obtener eso? Eso conlleva mucho riesgo. Entonces, si el ahorro se puede invertir, algo importante nada más, no hay que hacer lo que ha pasado en los cracks de la bolsa, en algunos cracks importantes, hipotecar mi casa y con lo que me dan llegar a invertir, porque lo puedo perder. Hay que invertir el excedente que se tiene. Hay que invertir excedentes. Ok, Néstor y B-Makers tienen ahí sus boletos. Ya los contactaremos. Para cerrar, quiero saludar a La Ruta del Desierto, aquí a Sustentable, a Git Walk. Ay Dios, me faltaba uno por aquí que ya no lo encuentro. Pero bueno, gracias por estarnos siguiendo en este lanzamiento de BMC Oficial. La verdad es BMC TV-Oficial en Twitter. Ahí vamos a estar contribuyendo. Y hoy ya se llevaron los dos pases dobles, 4 boletos que nos van a tener muchos más regalos para ustedes. Tienen que estar súper al pendientes del programa, porque además van a aprender muchísimo, como el día de hoy que aprendimos con nuestro gran invitado Armando Santoyo. Muchísimas gracias. Te vamos a robar
te vamos a robar otra cosa. Vamos a secuestrar otro día. El día que gusten, adelante un poquito más de tiempo y platicamos un poco más, ya un poco más de temas de inversiones, si les parece. Me gusta. Nos venimos a hablar de inversiones. Nos quedó pendiente nuestra plática de la sociedad de creadores. Sí, es que se corta ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! Nos damos besitos, bye.